Este país ha sufrido muchísimo, el Partido Popular, el Partido Socialista, y los muertos son de todos. Pero estamos en una situación en la que ETA no existe, no existe. Y si lo que tenemos ahora es una confrontación de partidos políticos. A mí, de verdad, que es que a veces pienso si estoy en una realidad paralela, en la cual no sé si algunos añoran realmente que les gustaría que estuvieran, o también este tipo de discurso en el cual se dice que esto es un cambio de régimen. Hombre, pues que yo sepa, para cambiar de régimen, de momento se tendría que plantear en la Cámara. Es decir, con 3/5 partes que deberían de dar paso a aprobar ese cambio. Con lo cual se necesitaría el Partido Popular y dar paso a unas elecciones. Hoy por hoy no creo que ni EH Bildu ni Podemos tengan esa posibilidad de cambio de régimen, con lo cual, de verdad, se está engañando, se está confundiendo a los electores y a los españoles en un debate falso y además en un momento en el que se necesita de verdad agallas para sacar el país adelante. Andrés.